María Marte, hemos tenido la oportunidad de disfrutar de lo que va a ser el menú de Nochevieja en el Palace. ¿Qué pretende qué? ¿Qué es lo que has buscado? ¿Qué es lo que has perseguido? Bueno, yo creo que lo que pretendemos con este gran menú para una noche tan especial como es la noche de fin de año, ¿no?, es que el cliente haga como un pequeño viaje a través de su asiento sin tener que moverse. Y yo creo que lo hemos conseguido a través de la mezcla de sabores que hemos introducido. ¿Cómo llega uno desde los aperitivos, que recomiendas que además se tomen en mano, es decir, con la mano? Exactamente. Hasta esa carne de wagyu absolutamente maravillosa, ¿no? Pues imagínate, yo creo que lo importante es el disfrute, ¿no? Disfrutar, cogerlo con calma, que ya nos encargamos nosotros de currar y de que vosotros lo paséis muy bien. Lo hemos pasado bien. Por cierto, la hoja, todo el mundo decíamos, esta hoja que lleva sabe a ostra. Sabe a ostra, efectivamente, es la hoja de ostra, es una hoja que se da en costa, está en concreto, viene de Galicia, fíjate la maravilla que hay aquí en España para trabajar, y es una hoja que adquiere toda la salinidad porque se da en costa muy sequita del mar. Así que es una hoja, para mí, maravillosa. La última, ¿eres de las que opinas que gastronomía es cultura? Efectivamente, gastronomía es cultura, gastronomía es viaje, gastronomía es disfrute. Pues hoy, que sepas que nos has hecho disfrutar con tu cultura. Gracias, María. Para mí.